Don't you hate it when that happens to you? When it does, you need this, and this, and this. When it happens to me, I always know where to go. When you've got professionals on your side, your problems don't stand a chance. What are you waiting for? Contact them today and let them take care of your problems. Don't you hate it when that happens to you? When it does, you need this, and this, and this. When it happens to me, I always know where to go. When you've got professionals on your side, your problems don't stand a chance. What are you waiting for? Contact them today and let them take care of your problems. Finca cerca a la ciudad, a 10 minutos de la 75, a 15 minutos de Sarasota, de los centros comerciales, del mar. Son fincas cerca a todo. Usted tiene una finca, pero vive realmente en la ciudad, con todos los servicios que tiene la ciudad. Muy grande, de frente. Ahí vemos la casa principal. Otro galpón que tenía ahí. El límite con el límite de la valla. En la casa de frente.
que la, la parte de frente, la toma de la luz, contador de luz y de agua. Vamos a ver el frente de la finca. Esta es la vía pavimentada, la entrada principal. La casa con la chimenea. Este es el frente de la finca por la vía pavimentada. Frente de la casa. La casa está en una esquina. Este es el primer potrero, este es el segundo. Tiene como 5 potreros, este es el segundo potrero. Grande. ¿Vale? Cada potrero es de un acre. Y hasta aquí viene la tierra. Este es el límite. Este es el vecino que sigue. Esta es la cerca que va hasta el fondo, hasta la casa roja. Es una finca muy grande, muy bien situada, cerca de los centros comerciales, cerca del aeropuerto de Sarasota, cerca de las estaciones de gasolina, cerca a los moles, cerca a los restaurantes. Es una finca, pero en la ciudad. Miren, la finca va desde allá, la entrada principal, hasta allá. Es casi que, no sé, casi de 100 metros de largo, por casi 200 metros de frente. 100 metros de frente, por casi 200 metros de largo. En la casa. Hay que hacerle arreglitos. Este es otro galpón. Otro galpón para gallinas. Otro más. Y va hasta allá. Y sigue otro galpón. Y aquí tiene toda esta tierra hasta allá. Son casi 4 acres. Como para caballos. Y esta tierra
hasta allá va. Esto es gigante, 4 acres de tierra. Esto es muy grande, mire. Mire, 4 acres de tierra. Realmente es una finca muy grande. Vamos a dar una vuelta a la parte de atrás. Donde va el cerco. Tiene una vía por el lado acá, por el lado acá tiene una vía. Mira, todo esto es de él. De la casa. Mira. Todo esto es de la casa. Puede entrar por aquí también, toda esta línea de la casa. A esta vía te puede hacer entrada por esta vía a esta tierra. Entonces esta vía es de la casa hasta ese árbol de allá, hasta ese árbol, hasta ahí va la casa, hasta ahí va la finca, hasta ese árbol. Voltea por el árbol y sigue hasta el otro árbol de allá y vuelve, voltea aquí hasta ese otro lado allá y sigue derecho por todas las casas. Da la vuelta por allí este árbol donde va ese carro, de donde viene ese carro, y viene por aquí otra vez. Y tiene toda esta vía. Hasta allá, hasta la otra vez del árbol. Es una finca gigantesca. Casi 4 acres de tierra. Que yo veo que esto tiene más de 4 acres. Yo la veo muy grande. Demasiado grande. Ya la vía allá. Es la vía pavimentada. Vengo por aquí, por aquí, por aquí. Ahí me. Casi que de largo es como 150, 160 metros. Y de ancho es por ahí 80 metros. No sé, vamos a fijarnos en la. Es un valor aproximado. Tiene como 7 galpones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene una casa que hay que reparar. Una casa que hay que reparar. Y puede tener gallinas, caballos, vacas. Tiene todo para tener gallinas, caballos, vacas, aves, cerdos. Por allá tiene otro galpón, mire.
finca 360 grados.